¿Qué tal, chicos y Gerier? Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. El segundo Metroidvania de hoy, ¿vale? Ring, The Last Child. Hace tiempo que no subía Metroidvanias, la verdad. Y este llegará, creo que en el primer cuatrimestre de 2023, si no me equivoco. Lo cual queda unos cuantos mesecillos, no tanto. Pero luce bien bonito, vamos a probarlo. Selección de dificultad, normal, fácil. Let's go. Metroidvania en 2D, como prácticamente todos. Ring, my child. My creation's spoil, vale. Mis creaciones que nos saquen de este mundo, vale. Casi lo destruyen, sálvalo antes de que sea demasiado tarde. Y ya estaría. Porque todos los Metroidvania giran en torno a la destrucción del mundo, tío. Vale, por ahí tenemos un camino. Bueno, un precipicio, no sé si. ¡Me tiro! Ah, no me deja. Típico muro invisible que protege al jugador de su estupidez. Está un poco alto, pero le he bajado del OBS. Creo que está bien de volumen, ¿no? Vale. Pequeño tutorial, breve. Mi querida hermana. ¿Cómo? ¡Ay, mierda! Algo del mundo, tratarlo respetuosamente. No sé, muy bien. No, no leí bien. Tenemos barra de maná, tenemos barra de vida. Tenemos tres habilidades, ok. Vale, en esta fuente de vida renacerás si algo desafortunado te ocurre. Me curo, ¿no? Vale. Es un panel de abejas, ¿verdad? Vale. No quieren que les moleste. ¿Tenemos minimapa? No. No, no hay minimapa. ¡Yuhu! La musiquita está bonita, los escenarios parecen dibujados a mano. El arte del juego es muy lindo. Ofréceme algo, venga. Full ansioso, ¿sabes? ¿Esto qué es? Respect of Essence Guide. ¿Cómo? Aspecto de la esencia. Aspecto de la magia. Es un ingrediente crucial para craftear hechizos, ¿no? Para crear tu primer hechizo necesitarás encontrar un patrón. Vale, un recipe, ¿no? De hechizo. Puedo agachar. Puedo mirar para abajo, gracias. Se agradece, tío. Aspecto de la muerte. Estoy cogiendo muchas cosas, pero no parece que tenga yo un inventario. Puedo mirar hacia arriba. Parece una tontería, pero el hecho de poder mirar arriba y abajo en un Metroidvania a mí me gana bastante. En serio, es una bobada. Pero sorprendería la cantidad de juegos que no puedes hacer esto, ¿sabes? Para ver dónde vas a caer, sobre todo. Sobre todo en juegos de plataformas, que es súper crucial ser preciso. Hay juegos en los que esto no lo puedes hacer y es como, perdón. Phantom Blades desbloqueadas. Has adquirido el aspecto que te permite crear las espadas fantasmas, ¿no? Hechizo espadas fantasmas. Presiona esto para acceder. Vale. Has creado tu primer hechizo. Asígnalo un espacio de acceso rápido. Aquí mismo. Vale. Hay diferentes aspectos. Habilidades, meditar. Esto es para recuperar vida, ¿no? LT, ok. Así tenemos minimapa. El minimapa es muy como el de Ori, ¿no? Es exactamente igual al de Ori. El minimapa es exactamente igual al de Ori and the Blind Forest. Ok. Lo respeto. No puedo meditar, no me deja. No me deja meditar, no sé por qué. Vale, ¿tendrá un toque RPG? ¿Subiremos de nivel y lograremos fuerza? Supongo que sí, ¿no?
¿Esto qué es? Fading. Ah, podemos volar en los torrentes esos de aire, ¿no? Ah, no, nos hacemos como ligeros. Y podemos flotar en los torrentes. Ok. Me falta un dash, ¿eh? Con un dash me sentiré mucho más cómodo. Vale. Buen paseo de vuelta, me ha gustado. Supongo que tengo que ir para allá, ¿no? Allá arriba. Uf, me encanta el sonido del bosque, tío. A veces para dormir, ¿vale? Sobre todo siesta. Cuando me apetece echarme la siesta por la tarde, al descansar, después de grabar los vídeos y demás, me pongo la tele en la habitación, me pongo el YouTube y me pongo audios de... del bosque, ¿sabes? New Journal. My children have all left me. Mis hijos me han dejado, todos ellos. Sus mentes fueron corrompidas por el poder que, por un poder que no pueden controlar. Incluso estando agotado, debo recuperar mi fuerza, creo, para mi trabajo final. O algo así. Vale. Pues eso, me pongo en la cama con la tele delante. Y pongo alguno de estos vídeos con la pantalla negra. De audios ASMR. Bueno, ASMR. ASMR de gente no. Gente sino así. No. Sino sonidos del bosque, sonidos de la lluvia, cosas así, tío. Me encanta, me relaja tanto y me duermo enseguida, ¿eh? Me duermo como un niño, tío. A mí el ASMR de gente haciendo así me da mucho asco, tío. Pero ASMR de sonidos naturales, en plan sonido de la ciudad, sonido de bosque, sobre todo, de lluvia, me flipa, tío. Está súper alto el juego, ¿eh? Y eso que lo he bajado un montón. ¿Qué es esto? ¿Un nuevo hechizo? Es Essence River. Phantom Blade, Essence River. Crear. Asignar. Aquí. ¿Qué es esto? Ah, vale. Puedo alternar, ¿no? Más o menos. Vale, ¿había cosas por aquí arriba? Pregunto. Sí, pero creo que no puedo llegar a ellas todavía. Nada, no puedo llegar ahí. ¡No! El personaje resbala, por alguna razón. Da igual, no llego arriba, creo. Ok. Me gusta que no consuma magia, ¿sabes? Eso me mola, tío. Que puedes castear y atacar infinito sin preocuparte de... Me quedo sin magia. ¿Esto qué es, por cierto? Nueva runa desbloqueada. Encantamientos. Modifica los hechizos. A ver. Ah, bueno, el fading ya está. Encantarlo. Incrementa el daño, pero incrementa también el coste de maná. O sea que ahora esto hace más daño, pero consume más maná. Ah, pues sí que consumen, entonces. Pero poco, ¿no? Presiona LT para meditar. Ah, vale. La meditación recupera el maná, no la vida. Me muero, ¿eh? Okay.
pega bastante. ¡Karol G! Ay. Joder, ¿es un puto boss o qué? ¿Me consigo matarlo, tío? Me mata muy rápido la mí. Está altísimo el juego, tío. ¿Vale? Claro, coño, con delicadeza. Ya está, fácil. Ole. Aspecto del espacio. Qué lindo el sonido del bosque, tío. De verdad, me encanta. Se viene boss, gente. Se está como corrompiendo todo, ¿no? Mamma mía, qué alto está esto. ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? ¿Qué ha ocurrido? ¡Ah! No vi el pincho, lo prometo. Lo prometo. No vi el pincho. Los escenarios son muy lindos. Tengo más vida que antes, ¿verdad? ¡Corro! Venga, tonta, aprende a jugar. Buena hitbox. Quita de en medio. Uy, gracias por la curación. Bro. Cuesta el horror, controlar el personaje a veces. No, hombre, no. Ay, Dios bendito. En fin. Joder, como le esquiva. Lo que juego, en verdad, Uf, es que intento ir rápido, pero es imposible. Muertos a caballo. ¡Tío! ¡Para!
No. Quiero destruir la colmena. Gracias, tío. Uf, el control, loco. Vale. Son inmortales los escupefuegos esos. ¡Gracias! ¡Jesucito de mi vida! Vale. Tiene delay en los ataques, ¿eh? O sea, después de hacer un combo de 3, no ataca más. O sea, durante un tiempo. Aspecto de muerte. ¿Qué pasa aquí? ¡El boss, gente! Hasta luego. ¿Qué he recogido? Le tanqueo. Le tanqueo. Le tanqueo y a tomar por culo, loco. Un dash. Un metroidvania sin dash no es un metroidvania, ¿eh? O sea, eso tenerlo clarísimo, vamos. No gano nada matándoles, porque no consigues experiencia, ni monedas, ni... Así que, venga, speedrun, ¿sabes? ¡Ay! No llegas de la plataforma intermedia. Vale, thank you. ¿Y este cambio de idioma tan drástico? Vale, son los mismos enemigos reciclados. Pero en lugar de rojos, verdes. Los mismos enemigos, literal, Aspecto del tiempo. ¡Quita, coño! ¡Bobo! Nada, voy rusheando, ¿eh? Así que veo poco sentido en lo que acabo de hacer. O sea, he ido a las entrañas de la tierra para absolutamente nada. Bueno, el dash, si acaso, ¿no? Más vida. Nice. Dios, la música está altísima, loco. Ah.
Y yo sé que vosotros la escucháis con menos 10 decibelios, ¿eh? Yo no. Aspecto de la vida. Porque no puedo flotar aquí. ¿Hemos vuelto al principio? Casi, ¿no? Se van a conectar las zonas. Los aspectos era para crear magia, ¿no? Pero me hacía falta el hechizo. O sea, el esquema, la receta. El recipe, el patrón. Vale, empieza. Mira, se han juntado los dos mapas. Por ahí no puedo ir. Oye, pase una criatura de naturaleza, el no poder tocar. El no poder tocar el agua, no lo entiendo. Quieto. Tenemos todos los journal, ¿no? Ah, no. Un momento. ¿Es una magia nueva? Es que nunca me acuerdo de eso, tío. Te das insta-kill, ¿no? No, insta-kill no, pero te quita muchísimo. Es que no sé cuándo lo va a hacer. ¿Cuándo muere? ¿Cuándo? Loco, es que no sé cuándo lo hace, te lo prometo. Ah, vale. Ah, magia. Le tocas y se muere, instantáneo. ¡Ah! ¿Pero qué me está dando, tío? ¿Me he quitado cero? ¿Por qué? Lo he pillado. ¡No! Joder. Vale, si les das cuando están inflados, revientan. Ven aquí. Joder. Qué poco le quito, ¿no? ¡No me joda! Ah, estoy vivo. Vale.
Vale, hay muchas cosas que mejorar en este juego, ¿eh? Control, combate, las dinámicas del personaje, el mundo, ¿vale? Que parece... No tiene mucho sentido todo lo que estás explorando. Simplemente recoges una runa aquí, una runa allá, un poder aquí y vuelves para arriba. ¿Vale? O sea, siento que el mundo es bonito, que esté interconectado está bien, pero no encuentro sentido al viaje que estoy haciendo, ¿sabes? Quizás simplemente sea la demo y con lo mismo, como pasó con el anterior, el de Mari, creo que se llamaba, que era como una especie de mundo test. Pero bueno, gente, Ring the Last Child. Si os ha gustado, si os ha llamado la atención, si os interesa, llegará el primer cuatrimestre de 2023. Podéis buscarlo en Steam. Y nada más, espero que os haya gustado, tío. Dejad un like si es así, suscríbete si no lo estás y nos vemos. Chao.